Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha asegurado desde Sevilla hoy que sería conveniente que el gobierno andaluz presentase un proyecto de ley para garantizar que las ayudas destinadas a expedientes de regulación de empleo estén sometidas a un control. Durante su intervención en el foro andaluz, Arenas ha advertido que desde la Junta se están repartiendo ayudas por activa y por pasiva sin ningún tipo de control. El líder popular andaluz ha añadido que el gobierno de cambio iniciará un retorno al derecho administrativo en el marco de una reforma de la administración muy profunda. Y hoy comenzamos mes, pero ayer se celebraba el último día del mes de febrero, justo el Día de Andalucía. Día festivo en nuestra comunidad, la sede del Parlamento Andaluz y el Teatro de la Maestranza fueron los principales escenarios de la celebración del Día de Andalucía. Ayer se cumplían exactamente 31 años del día en el que los andaluces ratificaron en referéndum la autonomía plena en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Se hizo la bandera blanca y verde y se interpretó el himno de nuestra región. Les contamos más asuntos de inmediato, antes otras noticias de esta jornada. Controladores y gobierno llegan a un acuerdo. Manuel Pimentel entrega el laudo sobre las materias que no habían sido acordados en la mesa de negociación del segundo convenio colectivo. La tasa de inflación ha subido 3 décimas en febrero y se sitúa en el 3,6% interanual, debido principalmente a la subida en precios de carburantes, alimentos y bebidas no alcohólicas. La Guardia Civil ha encontrado armas y material para fabricar explosivos en el domicilio de Galdaco, Vizcaya, de Daniel Pastor, uno de los presuntos miembros de ETA detenidos esta madrugada. Un proyecto de ley para garantizar que las ayudas destinadas a expedientes de regulación de empleo estén sometidas a un control. Así lo ha asegurado hoy el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas. Durante su intervención en el foro Andalucía, Arenas ha advertido de que desde la Junta se están repartiendo ayudas por activa y por pasiva sin ningún tipo de control. El líder popular de Andalucía ha añadido que el gobierno del cambio iniciará un retorno al derecho administrativo en el marco de una reforma muy profunda de las administraciones. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha asegurado que sería conveniente que el gobierno andaluz presentase un proyecto de ley para garantizar que las ayudas destinadas a los expedientes de regulación de empleo estén sometidas al control parlamentario y a la intervención de Hacienda. Tanto uso irregular, tanto abuso, tanto fraude, pues lo peor de todo es que no tengamos norma, ¿no? Entonces sería muy conveniente que el gobierno pues remita un proyecto de ley al Parlamento para que garantice procedimientos, normas y sobre todo publicidad. Y creo que a la vista de lo que estamos viendo, ese proyecto, pues nuevo proyecto, debería afectar a las ayudas de empresas en crisis, a los fondos de formación, por supuesto también a los ERE, al conjunto de los fondos de la Consejería de Empleo, porque tengo serias dudas de que quede algo sano en la Consejería de Empleo. Durante su intervención en el foro Andalucía Capaz, Arena ha advertido que desde la Junta de Andalucía se están repartiendo ayudas por activa y por pasiva, sin que se conozca su existencia ni la concesión de las mismas. Por ello, ha considerado necesario que la comunidad se dote de normas que garanticen la transparencia y la publicidad. El líder de los populares ha añadido que el gobierno del cambio iniciará un retorno al derecho administrativo en el marco de una reforma de la administración profunda. En esta línea, el dirigente ha apuntado que, además del cambio, Andalucía necesita recuperar la confianza. En Andalucía nos hace falta ni más ni menos que un cambio profundo de mentalidad, para borrar los retos del futuro. No vale con el cambio político, sino sobre todo un cambio de mentalidad. El primer objetivo, empezar a recuperar la confianza. Asimismo, ha anunciado que su formación solicitará en el Parlamento la creación de una comisión especial de vigilancia de las contrataciones de la Junta, similar a la que existe en la Comunidad de Madrid. No obstante, ha garantizado que si es elegido presidente de la Junta en las próximas elecciones, pondrá en marcha este órgano parlamentario y abrirá paso a la celebración de comisiones de investigación.
Y día festivo ayer en nuestra comunidad, en la sede del Parlamento Andaluz y también el Teatro de la Maestranza fueron los principales escenarios de la celebración del día de esta jornada festiva, Día de Andalucía. Ayer se cumplieron 31 años del día en el que los andaluces ratificaron en referéndum la autonomía plena en el antiguo, y así en el antiguo hospital de las Cinco Llagas se hizo la bandera blanca y verde, interpretándose también el himno de Andalucía. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, hizo referencia al espíritu andaluz durante su discurso en el Teatro de la Maestranza, donde presidió la gala de entrega de los galardones de hijos predilectos que recayeron en el político sevillano Alfonso Guerra y en la galerista Juana de Aizpuru. Los líderes políticos hicieron a posteriori una valoración del discurso de la presidenta de la Cámara Autonómica. Yo creo que ella ha hecho un discurso valiente y comprometido, como suele hacer en el Día de Andalucía, desde que es la presidenta del Parlamento, y hoy evidentemente ha tocado los temas sensibles que en estos momentos los ciudadanos esperaban escuchar. Ha hecho una defensa de lo que ha supuesto nuestro 28 de febrero en Andalucía, lo que ha supuesto nuestra autonomía para una tierra como esta, que ha tenido que recortar muchas dificultades respecto a otros territorios, y que ahora que hemos alcanzado las cotas de bienestar que hemos alcanzado, no vamos a dar ni un paso atrás. Acabamos de asistir a un discurso de la presidenta del Parlamento, que yo, como siempre, respeto. Sí me ha chocado, porque creo que es muy importante que el Parlamento esté siempre cerca de la calle, ¿no? Que haya dedicado al paro y a la economía 30 segundos, 40 segundos de su discurso. Y luego me atrevo a sugerirle a la presidenta del Parlamento que, si quiere de verdad prestigiar la política, lo que hay que hacer es investigación parlamentaria. La mejor forma de prestigiar la política es a través de la claridad y a través también de la transparencia, ¿no? Y poca autocrítica se puede hacer cuando hace 15 años que no tenemos una comisión de investigación en el Parlamento. A mí me parece que ha sido un discurso muy de la defensiva, es decir, muy a remorque de las circunstancias, sobre todo de crisis, de insatisfacción, de desilusión, de desesperanza que vive el pueblo andaluz. Y en ese sentido, efectivamente, ha hecho algunas cuestiones que yo quiero calificar de valientes. Sobre todo, ha tenido valentía cuando ha dicho que la corrupción es uno de los temas que más puede dañar la democracia, la vida pública y, sobre todo, a las personas que estamos en la vida pública. Por lo tanto, ha habido una fuerte llamada de atención a que la ética y la honestidad tiene que ser elemento que precisa cualquier tipo de las actuaciones de las personas que estamos dedicados a la vida pública. Y ayer, coincidiendo con el Día de Andalucía, conocimos dos encuestas publicadas por El País y ABC respectivamente. El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas en Andalucía con mayoría absoluta y 57 diputados, con entre 7,1 y 12,3 puntos de ventaja sobre el PSOE, según este estudio. La encuesta del Instituto de Investigación, Marketing y Comunicación para el diario ABC sitúa la diferencia entre populares y socialistas en 7,1 puntos y otorga la mayoría absoluta a la formación que lidera Javier Arenas. Y al fin, controladores y gobierno llegan a un acuerdo. Manuel Pimentel, el árbitro designado por AENA y el sindicato USCA, que agrupa al 97% de los 2.400 controladores del ente, entregaba a ambas partes este martes, cumpliendo con el plazo previsto, el laudo sobre las materias que no habían sido acordadas en la mesa de negociación del segundo convenio colectivo. Los controladores firmarán su segundo convenio colectivo. El árbitro entre AENA y los controladores, Manuel Pimentel, ha presentado el laudo. En él establece un salario mínimo de 200.000 euros anuales con un máximo de 1.670 horas de trabajo. En 2013, último año del acuerdo, las horas se reducirán a 1.595. Nuestros controladores trabajan más que la media europea, pero ganan también mucho más. El juego del binomio jornada-salario, el que debe iluminar toda esta materia. Las horas de formación pasarán de las 40 este año a las 20 en 2013. Se mantienen las 80 horas extra. Los controladores podrán pasar a la reserva activa a los 57 años con el 75% de su sueldo. Las partes, AENA y el Sindicato de Controladores, sin tiempo aún para hacer un análisis, han mandado un mensaje positivo. Lógicamente, siempre que tengamos un proceso para ir ajustando, nosotros estamos, por supuesto, extendiendo, de acuerdo, entender la media europea, pero en esos tres aspectos, en productividad, en salarios y en jornada. Si tenemos ahora, es un convenio, sabemos las condiciones que hay y ya sabemos a qué atenernos. Entonces, sin duda, esto redundará en la tranquilidad de los trabajadores. La solución al conflicto entre las partes se ha sellado con este saludo del presidente de la red de aeropuertos y el representante de los controladores.
Y el avión con el que Aga Khan cruzaba el canal de la Mancha para asistir a las carreras de caballos será expuesto en el Museo de la Fundación Infante de Orleans de Cuatro Vientos para que los amantes de la aviación puedan contemplar este ejemplar de dragón rapide pintado con los colores de Iberia. Se trata de un avión fundamental en la historia de nuestro país. El dragón rapide es un avión con mucha historia, un modelo asociado al alzamiento militar con el que comenzó la Guerra Civil Española. Actualmente es un ejemplar raro. Solo hay 4 o 5 volando en todo el mundo. Uno de ellos, este, lo utilizó el Aga Khan para disfrutar de su gran afición, como explica el comandante de Iberia, José María Palenzuela. Este en concreto era el avión personal del Aga Khan, que llevaba al Aga Khan a las carreras de caballos desde Inglaterra a Deauville, al norte de Francia, al hipódromo de Deauville. Y jugó, como te digo, una baza importantísima, un papel importantísimo en la historia aeronáutica de España, porque fue el que trajo a Franco de Canarias a Tetuán en la madrugada del 18 al 19 de julio del 36. Iberia ahora ha restaurado la fisonomía de este avión, que se podrá ver volar en las exhibiciones de la base de Cuatro Vientos en Madrid. En los talleres de la compañía aérea se ha pintado de nuevo y, en cuanto a la climatología lo permita, será llevado a Cuatro Vientos. Allí se le podrá ver de nuevo surcar los cielos en los ejercicios que se organizan todos los primeros domingos de mes. Y hablamos de economía. La tasa de inflación ha subido 3 décimas en febrero y se ha situado en el 3,6% interanual. Son datos del indicador adelantado del índice de precios al consumo publicados hoy. Este alza de febrero se debe principalmente a los incrementos en los precios de los carburantes, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. La inflación subió 3 décimas en febrero y se situó en el 3,6%. Son los datos del indicador adelantado del IPC que publica el Instituto Nacional de Estadística. El alza se debe principalmente a la subida de los carburantes. El barril de petróleo ha pasado de los $75 hace un año a superar los $100. También influyeron en la subida los alimentos y las bebidas no alcohólicas. El dato se confirmará en los próximos días y puede variar en 1 o 2 décimas. El INE también ha publicado el índice adelantado del consumo armonizado, el que mide de forma igual los precios de los países de la zona euro. Esta cifra subió 4 décimas, hasta el 3,4%. Y el Euribor a 12 meses ha cerrado febrero con una media del 1,7% y los expertos esperan que termine el año por encima del 2%, en un contexto de creciente preocupación por parte del Banco Central Europeo sobre la inflación. Los temores del Banco Central presionarán al Euribor y repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos. En concreto, una hipoteca media de 150.000 euros contratada en febrero de 2010 pasará de 580 euros a 614 euros al mes, lo que supone una subida de casi 35 euros. Mensuales y más de 400 euros anuales. Ante la escalada del Euribor, la Unión de Consumidores de España ha reclamado una ley de sobreendeudamiento para proteger el patrimonio de las familias, ya que considera que este aumento puede desencadenar una avalancha de impagos y de embargos. La Guardia Civil ha encontrado armas y material para fabricar explosivos en el domicilio de Galdaco, en Vizcaya, de Daniel Pastor, uno de los presuntos miembros de ETA detenidos esta madrugada. El hallazgo confirma la importancia de estas detenciones. La Guardia Civil ha detenido en Vizcaya a 4 etarras relacionados con el asesinato del inspector de policía Eduardo Puelles. Se trata de la pareja formada por Íñigo Zapirain y Beatriz Echevarría, además de Lorena López y Daniel Pastor. En el registro llevado a cabo en el domicilio de este último, los CEDACs han encontrado armas y diverso material para la fabricación de explosivos. Los 4 formaban parte de un comando legal no fichado por la policía y están acusados de perpetrar el que fuera el último atentado de la banda terrorista en el País Vasco, el cometido el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga contra Puelles. También se cree que pudieron participar en el atentado que destrozó la casa cuartel de Burgos con una furgoneta bomba causando 65 heridos, el perpetrado contra un repetidor en Cantabria y otros 3 atentados con bomba en Bilbao, todavía no esclarecidos. Son ya 21 las personas presuntamente relacionadas con ETA detenidas en lo que va de año, y desde que la banda hiciese público su último comunicado, en el que declaraba un alto el fuego de carácter general y verificable.
y el presunto autor del asesinato de una mujer de 44 años la pasada semana en Reus, Tarragona, ha sido detenido esta tarde por la policía. Esta actuación se ha practicado en el marco de la investigación que se llevaban a cabo por parte de la Fuerza de Seguridad en Reus y que en las últimas horas se habían centrado en esta zona. Detenida la pareja de la mujer muerta a cuchilladas en Reus, Tarragona. El presunto agresor, de 34 años y origen sudamericano, fue arrestado en una estación de autobuses de Murcia. El hombre convivía con la víctima, de 44 años y nacionalidad española, en esta vivienda, pese a la orden de alejamiento que un juez le impuso en 2006. Aquí, supuestamente, mató a su mujer y dejó que se desangrara en el suelo del domicilio. Fue la propia hija de la pareja, de 5 años, la que denunció su muerte en el colegio tras pasar la noche con el cadáver y acudir sola al centro escolar. Hablamos de tráfico. La secretaria general del Partido Popular, Mera Dolores de Cospedal, ha afirmado que la improvisada medida para bajar a 110 kilómetros por hora límite de velocidad de las autovías no da la mejor imagen de España ni del gobierno. También ha aprovechado la ocasión para insistir en la preocupación que conserva su partido acerca del proceso de reforma de las cajas de ahorro. Ha sido más precisa sobre la iniciativa para la limitación de la velocidad que el Ejecutivo anunció el pasado viernes tras la reunión del Consejo de Ministros. No, es que no nos podemos quedar en la superficie en este tema, porque este es un tema muy importante. Y lo que sí le digo es que nuestro partido desde hace mucho tiempo ya le ha dicho al gobierno, se lo dijo Mariano Rajoy y se lo ha dicho el Partido Popular en muchas ocasiones al gobierno, que hay que hacer un auténtico pacto de la energía y en cualquier caso que hay que hacer un plan energético. Un plan energético y una reforma sobre nuestro sistema energético. Pero ese tipo de medidas, que tal y como dice el señor Rubalcaba, son improvisadas, desde luego, no dan la mejor imagen de nuestro país, no dan la mejor imagen de nuestro gobierno, no la dan, no la dan. Y además de ello, no sabemos la auténtica eficacia. Pues una empresa de Alicante ha recibido en las últimas horas cientos de pedidos para fabricar las láminas imantadas que se colocarán en las carreteras españolas con el nuevo límite máximo de velocidad de 110 kilómetros por hora, con un coste por unidad de entre 35 y 50 euros según el diámetro. Desde que el pasado viernes el Consejo de Ministros decidiera reducir la velocidad máxima en autopistas y autovías, esta empresa, ECOD Señalización, y sus agentes comerciales han recibido la llamada de gran parte de los centros de conservación de carreteras del país, según ha relatado uno de los tres socios fundadores, David Gámez. Sobre la fecha que te mandó por correo electrónico. Y le seguimos hablando del tráfico y de este puente del Día de Andalucía. Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad en el único accidente de tráfico que ha tenido lugar en las carreteras andaluzas en la operación especial de tráfico por este puente festivo. Así, en el accidente de tráfico, una mujer ha fallecido y un hombre de 31 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras haber sido atropellados al bajarse del vehículo por un turismo en el kilómetro 144 de la carretera A44 a la altura de la provincia de Granada. Y cerca de medio millón de españoles pueden padecer algún grado de sensibilidad química y ambiental múltiple. Esta es una patología aún no reconocida plenamente. Los enfermos, además, suelen sufrir la incomprensión o escepticismo de muchos médicos. Incomprendidas, excluidas e incluso tratadas de histéricas o de absentistas laborales. Así se sienten las personas que padecen la sensibilidad química y ambiental múltiple, una nueva enfermedad en alza. Esta patología provoca irritaciones, náuseas, dolores de cabeza o malestar por su intolerancia a muchos productos químicos que se encuentran a nuestro alrededor, lo que les impide llevar una vida normal. No puedes salir a la calle, no puedes relacionarte con la gente, pues es todo un impedimento. No puedes ir a un cine, porque si las personas van con colonia, pues ya no. Directamente no te lo planteas, ya no te planteas ir a ningún lado. Cerca de medio millón de españoles padecen en algún grado esta patología, que aún no está plenamente reconocida por la comunidad científica, por lo que muchos de estos enfermos suelen sufrir además la incomprensión o escepticismo tanto del entorno familiar como de los compañeros de trabajo y por parte de muchos médicos que desconocen su existencia.
Los opositores al régimen de Gaddafi esperan el momento oportuno para iniciar la ofensiva contra el régimen y entrar en la capital. El líder libio pierde terreno por momentos y sus intentos por recuperarlo son inútiles. Los rebeldes preparan su gran ofensiva contra Gaddafi. Todavía no es el momento de marchar hacia Trípoli, reconocen los militares que se han puesto al servicio de la revuelta, pero ya han empezado a adiestrar a todo el que quiera alzarse en armas para liberar la capital libia. En Bengasi se han abierto varias oficinas de reclutamiento. Los opositores tienen tanques y piezas de artillería. Pero el establecimiento de zonas de exclusión aérea para que Gaddafi no pueda utilizar su aviación parece ser la señal que los comités populares están esperando para asestar el golpe final al régimen. Estados Unidos y Gran Bretaña lideran el esfuerzo internacional para imponer esa última sanción. A Gaddafi le quedan pocos baluartes. Sirte, a medio camino entre Bengasi y la capital, Trípoli y un puñado de localidades más en el oeste. Allí su contraofensiva para recuperar Sawiya y Misrata, dos enclaves estratégicos, ha fracasado. Y Gaddafi encargó ayer al responsable de sus servicios secretos en el exterior que dialogue con los dirigentes rebeldes de la parte oriental del país. El líder libio niega que haya una revuelta en este lugar, mientras decenas de personas continuaban concentradas en la plaza de los juzgados de Bengasi para exigir la caída del régimen. Muammar Gaddafi niega que haya una revuelta en Libia. La periodista Cristiana Mampur de la cadena estadounidense ABC lo entrevistó ayer en un restaurante del paseo marítimo de Trípoli. Al preguntarle sobre si pensaba abandonar el país, esta fue su respuesta. ¿Cómo es eso? ¿Por qué tendría yo que abandonar mi patria? ¿Por qué tengo yo que dejar Libia? Mi pueblo me ama y está dispuesto a morir por mí. En la entrevista, Gaddafi también negó haber bombardeado a civiles y ni siquiera ha reconocido la existencia de manifestaciones contra él. Estas imágenes, en cambio, fueron grabadas ayer en Trípoli. Y conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas. Continúa el ambiente auténticamente invernal, las temperaturas mínimas rondarán los 0 grados en muchas zonas del interior, por tanto el riesgo de heladas será bastante elevado. También son muy probables las brumas y niebla en los principales valles. Durante los próximos días seguirán las temperaturas invernales con valores alrededor de los 6 grados por el día y por debajo de los 0 en la noche. Y desde hoy, pero sobre todo a partir de mañana, notaremos un importante descenso de las temperaturas. En Andalucía las máximas bajarán 4 o 5 grados y las mínimas registrarán valores cercanos a los 0 grados en el interior. Esta situación se mantendrá hasta la próxima semana. Y tras arrasar en grandes audiencias, llegó el Miguel Bosé más íntimo. El artista confesó su satisfacción por actuar por primera vez en su carrera en un teatro de Madrid, donde ofreció una de las 5 actuaciones con las que cerrará su gira Cardio Tour. Teatro Arteria Coliseum de Madrid se convertirá durante 5 días en el centro del universo Bosé, al que a buen seguro acudirán miles de seguidores para disfrutar en formato reducido de su espectáculo Cardio Tour. A sus 55 años y con algunos kilos menos, Bosé arrancó su primera noche madrileña con esta singular canción titulada Ayurvédico y dedicada a una terapia natural de la India conocida como Ayurveda, que al parecer le mantiene en tan buena forma. Un auditorio desatado y rodeado de amigos como Santiago Segura, Mercedes Milá o Nacho Vidal, el artista fue desgranando su nuevo repertorio de canciones que forman parte de la gira y del álbum Cardio Tour, sin olvidar los clásicos de toda su carrera como Bambú, Si tú no vuelves, Morena mía o Sevilla, entre otros.
Tras las 5 actuaciones programadas esta semana en Madrid, el artista visitará el próximo 7 de marzo el Teatro Liceo de Barcelona, donde ofrecerá un concierto enmarcado en el Festival del Mil-Lenni. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos, no lo olviden, a la misma hora. Que descansen. Buenas noches.